Para tapar un poco más la entrada, lo que estoy haciendo es deshacer una caja de frutas de esta de madera. Voy a usar la base y lo pongo un poco ahí para que la gallina se sienta como que no tiene la entrada de la casita tan grande, ¿vale? Seguramente se sienta más cómoda porque ella ha estado durmiendo muy refugiada entre cipreses, con muchas ramas encima, con, bueno, en fin, no sé, en la caseta no se metía, se debía sentir mejor ahí. Ahora no va a tener otro remedio que meterse en la caseta, ya no se puede subir a los cipreses, cosa que es mejor por seguridad, porque anoche subió demasiado un ciprés y acabó apoyada con las patas en la valla, ya como para saltarse la valla hacia el camino. No pude meterla de ninguna manera y bueno, la dejé durmiendo así porque ya se iba la luz y sabía que no iba a saltar en ese momento, ya que ya no había luz, seguramente dormiría ahí. Y es lo que pasó. Entonces me he venido esta mañana, nada más que amanecido, a las 7 y 20 de la mañana, y la he visto ahí subida. ¿Qué ha pasado? Que la gallina no sabía bajar, no sabía darse la vuelta, porque era imposible, se había movido de tal forma que no se podía. Así que lo que ha hecho es tirarse hacia mí. Yo la intentaba echar para adentro, pero ella lo que ha hecho es tirarse hacia mí y como la puerta estaba abierta de la finca, correr corriendo para adentro otra vez. O sea que ni siquiera ha querido escapar ni nada. Ya lo que quería es, pues eso, entrar, pero se había quedado ahí. Entonces esto le puede pasar muchas veces y yo no venir justo cuando amanezca. Entonces puede acabar la gallina por el camino, unas horas hasta que yo venga, en fin. Vamos a evitar esto. Ver si puedo hacer que tenga la casita cómoda. Bueno, voy a ver si se puede meter así porque no estoy segura. A ver, de un salto puede meterse. De un salto cuando no le había puesto esto se metía. Pero ahora tiene, como tiene que calcular aquí el agujero, le he puesto este tronco para que se suba y de ahí debería subirse aquí. Vamos a ver de todas maneras. Que con una patata frita seguro que se incentiva un poquito a entrar. Aquí. Mira, toma. 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 Le he puesto un poco por el suelo. Tiene uno en el tronco y luego dentro de la casa. Es que estoy dudando si la gallina cabe por ese agujero. A lo mejor se lo deja muy pequeño, ¿no? Debería coger. La voy a cerrar para que ella investigue. Te he puesto aquí verdurita, me lo has tirado todo, Freki.
Esto vamos a dejárselo para tus hermanos. Porque tú eres más poco vegetariana, tía. A ver, ¿quieres algo? Elige. ¿Otra vez sacas el tomate? Sí. Sí, os voy a echar a vosotros ahora. Bueno, ¿y esta que se ha venido conmigo hoy? Flecky, ¿nunca te habías venido hasta aquí? Mírala. Voy a echarle esto a tus hermanos, ¿vale? Era esta que parece que se ha quedado con ganas. Toma, mira, sandía. Flecky. Creo que está viendo por primera vez a... Está viendo por primera vez a las gallinas, porque nunca había venido hasta aquí. Hoy está Andorrera. Te he dejado ahí, Flecky, ¿vale? Madre mía, los pollos se acaban con todo lo que le he hecho en 3 segundos. He echado demasiado a Madonna. Está, a veces ni se lo come. Mirad, ahí tiene todavía una coliflor del otro día. Sí, otras como tú. De tu especie, ¿eh? Pero estos gallitos que ves son muy jóvenes todavía, Flecky. Estos no pueden ser novios. Parece que ya le están saliendo las plumitas por la cola, así que la herida va muy bien. La Flecky es el triple de tamaño que los demás. ¿Te gustan, sí? Voy a ver cómo van las uvas. Estas que pude salvar con la bolsa. Vale, pues no, parece que con la bolsa ya no se meten las avispas, por lo menos. Que están así secas, son que las debieron haber picado antes de yo haberle puesto la bolsa. Y ya con los días se van secando. A ver estas, que aquí había muchas. Bueno, por lo menos voy a comer algo de uvas. Menos mal que puse esto. Aquí hay 4, ¿no? Curioso, ¿eh? Como las guardé pensando que estaban todas bien, pero no, las que están picadas se secan con los días, ¿ves? Porque aquí no entra nada. Mirad, esa hormiga está por fuera. No pueden entrar ni las hormigas. Pero bueno, alguna queda. Thank you.
ahora os quería contar una cosa, y es que hace poco, como sabéis, me hackearon mi cuenta de email y con ello el canal de YouTube y todo mi trabajo. Yo pensé que estaba protegida con esto de la verificación en dos pasos, pero nada de esto fue así, ya que no hubo nada que impidiera que este hacker entrara en mi ordenador y me dejara sin nada. Con esta mala experiencia vivida he querido tomar precauciones y ahora uso la VPN de Surfshark. Con esta VPN mis datos y mi dirección IP estarán cifrados, así que así puedo navegar sin miedo, tanto desde mi casa como desde el wifi de cualquier red pública. Con una VPN toda la actividad en línea estará oculta para cualquiera que quiera meterse donde no le llaman, además de bloquear los anuncios y el malware. Digamos que es como la gallina Madonna, que solo quería picar y hacer daño a sus pollitos. Hasta que puse esta red protectora y ya nunca más pude entrar a hacerles daño. Conectándome con la VPN puedo hacer como si estuviera en cualquier otro país del mundo y conectarme, por ejemplo, a Netflix y ver películas o series que no están disponibles en España. Con la VPN de Surfshark tengo antivirus y alertas ante cualquier archivo peligroso. Podrás instalarlo en todos los dispositivos que quieras sin ningún tipo de límite. Si no estás satisfecho, tienes una garantía de devolución de 30 días. Si accedes y pones este código de descuento, Finquita, obtendrás 4 meses adicionales gratis. Te dejo el link en la información de este vídeo. Bueno, Flecky, ¿tú qué opinas de todo esto? Estoy aquí. Venga, sube. Venga, ¿te puedes subir? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? Prueba a ver, venga. Te he puesto los escalones menos inclinados. A lo mejor no puedes poner las patas en esas... en eso tan fino. Me extraña si las ponías en el... los palos del ciprés. Pequi, toma. Toma. Mira, por aquí. Venga, sube. Venga. Sube. Venga. Muy bien. Venga, sube. Pues no se atreve y no sé por qué intenta entrar de lado en vez de frente. Toma, Flecky. Mira, a ver aquí. Venga, venga, ya, por aquí. Voy a probar a quitar la escalera, a ver. Ya he quitado la escalera, la he dejado ahí. Flecky, mira, mira, Flecky, por aquí. Mira, mira, a ver si ahora puedes. O es por la entrada, que es muy pequeña. Mira. Atreve. Sí, cabe, la estoy viendo ahora y cabe. Por esta tabla a lo mejor. Voy a probar dejándola este tronco aquí. A ver si se puede apoyar aquí y de ahí a ahí. Toma. Es que no lo intentas. Intentar meterle el pan, pero en un cuenquito
A ver si así se anima a meterse, si ve todo el pan junto metido aquí. Nada, se lo he dejado ahí, pero no se atreve a meterse. No entiendo por qué. Ni con escalera, ni sin escalera. No sé si lo ve muy estrecho. Pero vamos, cabe de sobra. Voy a partir un poco una madera, a ver. Le he dejado la puerta más abierta, le he cortado un trozo. Vamos, ahora ya sí que cabe la gallina de sobra, antes también. Pero bueno, pues a ver si así está más segura para entrar. Yo se la dejé más cerrada con la intención de que le pareciera más protegida y tal. Pero bueno, a ver si se atreve a entrar. Sabe que el pan bimbo está ahí dentro, en un cacharrito. Pero prefiere que venir detrás mía a comer de mi bocadillo. No, Flecky. Tienes que subir. Además te puse una cajita de fruta con paja. Le he puesto la escalera menos empinada también. Aunque que podría subir de un salto, ¿eh? Venga, te lo dejo primero aquí, ¿vale? Aquí, fácil. Ahí. Mirad. Puede subir por la escalera. ¿Has visto que hay más? Mira. Mira. Voy a probar a ponerle la cesta en vez de así, de lado, o sea, tumbada. Para que tenga más espacio dentro. Si ve más espacio como en el fondo y se anima a cogerlo. Se está diciendo, dámelo ya, en la boca y no ahí. Mira. Aquí, mira. Mira, ¿lo ves? ¿Lo ves? Mira. Mira, mira. Ella está durmiendo ahí, abajo, debajo del palé. Era de esperar. Me pasó lo mismo con los pollis. Luego ya al final acabaron subiendo a la casita. Me persigue por mi sándwich. Me persigue. A veces para correr más rápido aletea. Te iba a llamar Ronnie. Flecky, te he echado un poco de pan dentro de la caseta. Tía, trabaja un poco y aprende a meterte ahí. Lo he conseguido, ha subido las escaleras y se ha metido. Al final ha sido con unos gusanitos que acabo de traer. Y mira, justo ha entrado, ya no podía soportarlo más. Y se ha encontrado el gusanito y los trocitos de pan. Como le he puesto la caja al fondo así, pues la gallina cabe entera. La verdad que por el hueco cabe mejor. Vamos a verla cómo baja. Ha subido por las escaleras, muy graciosa. Así que sí que le vale la escalera perfectamente. A lo mejor ya que se ha subido una vez, se siente más confiada y se sube más. E incluso se anima, no sé si a dormir, pero al menos a poner huevos ahí, estaría bien. Porque esa casa va a ir para el gallinero nuevo también.
ver cómo baja. No sé si dará un salto o usará la escalerita. Qué gracioso. Bueno, así cabe el cuerpo y la cabecita, así según le dejo la puerta. Menudo manjar, ¿eh? Flequi, ahí dentro había de todo ya para que entraras. A ver si baja. Pura baja, a ver si puedes. Muy bien. Lo he conseguido. Flequi está durmiendo en su casita. Bueno, está ahí de pie, pero no sé por qué no se sube al palo. Tiene un palito. Tiene un palo. A lo mejor está muy alto para ella ese palo. Pero bueno, siempre duerme así. Dentro un rato agachará un poco el culete, supongo, y duerme ahí resguardada en ese trocito de puerta que le he dejado. Así que lo he conseguido a fuerza de gusanitos y pan bimbo.